¿Qué tal, mi gente? comunicado de la fábrica de la tele desmintiendo, eh, bueno, la información, tampoco es desmentir la información de Diego Raval porque tampoco lo confirmó, solamente fue allí eh, en persona, eh, en las inmediaciones de Radio Televisión Española en Cataluña, para saber, bueno, no sé si fue en Cataluña o me imagino que sería en Cataluña, claro, que, que fue allí al sitio, ¿no? Eh, y bueno, según comentaba Diego Arrabal en su momento, no confirmó en ningún momento de que eh, fuera Óscar eh, Cornejo o Adrián Madrid, no me acuerdo, uno de los dos, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que ninguno de los dos tiene nada que ver con eh, el amiguismo que había entre ellos, entre él y el productor y eh, Rocío Carrasco, para conseguir esa entrevista, para hacer esa entrevista ni que él estuviera trabajando para Radio Televisión Española, ¿vale? Entonces, a todo esto, la fábrica de la tele eh, emite un comunicado, ¿vale? Un comunicado, pero al final Diego Arrabal ha conseguido lo que quería, y era que se investigase qué hacía allí día tras día, horas tras horas, allí metido Óscar eh, Cornejo Adrián Madrid, uno de los dos, no recuerdo ahora mismo cuál, cuál era, pero lo que sí está claro es que al final Diego Arrabal ha conseguido que se investigue eh, todo esto que ha sido extraño, ¿no? Es decir, Rocio, Rocio Carrasco que hace yendo a Radio Televisión Española eh, de la mano de una persona que está allí todos los días, que es uno de los productores o uno de los que mandan en la fábrica de la tele, ¿no? Entonces era un poco lo que él no entendía y que al final ha obligado a esa investigación. ¿Vale? Yo soy, intento ser lo más objetivo posible, es decir, no desmienten a Diego arrabal Diego Arrabal en ningún momento dijo que esto fuera así, sino que eh, se investigase. Y además lo dijo en varias ocasiones. Pero, ¿qué hacéis? Que nos lo digan. ¿Hay algo oculto? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque esto lo pagamos todo. Y entonces, si nosotros lo pagamos todo, ¿qué hace ahí Rocio Carrasco después de la que ha liado en Telecinco? ¿No? Entonces, en ese sentido, claro que estoy de acuerdo en que no, no veía conveniente que Rocío Carrasco fuera. A Radio Televisión Española, donde lo pagamos todo, a hacer eh, una entrevista. Porque creo que después de, del negocio que ha hecho, porque insisto, no ha ido al Mediafez y ya está. No, es que se ha hecho dos documentales para hacer daño. Y creo que Radio Televisión Española hizo mal en contratarla o, o en colaborar con ella. Bueno, el de el comunicado dice lo siguiente: hoy se publican informaciones que citan directamente a la fábrica de la tele. Y sobre las que queremos hacer varias aclaraciones. Primero, la fábrica de la tele no produce ningún programa para Radio y Televisión Española ni ha presentado jamás ningún proyecto para Radio y Televisión Española. Tampoco pasaría nada si lo, lo hiciéramos. Evidentemente no pasaría nada, pero como vosotros entenderéis, no se vería bien por parte de, la, de Radio Televisión Española. Por parte de la fábrica de la tele, que vosotros lleguéis a acuerdo con una cadena o con otra para, para trabajar como productora, eh, me parece genial. Pero, como entenderá la fábrica de la tele, a los que pagamos, a los españoles que pagamos, eh, evidentemente, los impuestos y, y que eso van destinados a Radio y Televisión Española, pues no nos gustaría ver eh, que lo que se ha hecho con tele5 es decir, que se ha hecho una cosa y de arriba una familia, que se ha eh, silenciado una parte, que se ha fragmentado muchas de las cosas que se han estado diciendo en el documental y que por supuesto además se ha faltado con una mala praxis, eh, se ha faltado eh, el respeto a mujeres, ese falso feminismo, eh, imputado delito o eh, una operación de luz a sus espaldas, como vosotros comprenderéis, eh, pues no nos parece bien que la fábrica de la tele llegue a un acuerdo con Televisión Española, que es la televisión pública que pagamos todos, ¿no? Insisto. Punto número 2. Dos. dos trabajadores de la fábrica de la tele, por eh, su amistad personal con Margiro y Santi Villas, han ayudado con conocimiento de la fábrica de la tele a la puesta en marcha de este formato. Este dato nunca se ha ocultado. Sus nombres aparecen en sus créditos del programa, ¿vale? Es decir, que al final sí que es verdad que había alguien de la fábrica de la tele. Lo que pasa es que entiendo que. Eh, aunque aparezcan los créditos, pues Diego arrabal no conoce a todo el mundo. Pero sí que es verdad que al final había alguien de la fábrica de la tele ahí, con lo cual. Ya parte de razón llevaba. La, la T-Show es un formato fantástico, punto número 3, que está dando grandes resultados con dos profesionales brillantes al frente, Margiro y Santibillas. Vuestro éxito hace más grande la televisión. Enhorabuena. Bueno, y aquí, evidentemente, por terminar, pues habla bien del, del programa. Que entiendo que con. No, no tengo ni idea si 60.000 espectadores eh, de media, pues eh, eso está bien. O está mal, ya eso valor... no, no lo sé valorar porque estamos hablando a nivel autonómico, con lo cual ahí no sé yo valorar si es mucho o poco, lo que sí sé que los vídeos de Antonio David, por poneros un ejemplo, supera con creces esas 60.000 visitas que tenía Rocío Carrasco, ¿no? Algo que se podía ver independientemente de que sea por Cataluña, algo que se podía ver por las redes sociales, nada más que te tenías que meter radiotelevisiónespañola.es y podías haberlo visto en directo desde el móvil, desde con la conexión a la televisión por el móvil o desde internet, ¿no? Con lo cual entiendo que al final eh, si no tuvo muchas visitas, muy bien, muy bien, no le irá. Aunque la ha querido echar un capote aquí, la fábrica de la tele a la T show, pero me parece a mí que, que el programa Muy bien, muy bien, no va, ¿no? Bueno, pues dicho esto, este es el comunicado. Eh, en este sentido, por supuesto, todo mi apoyo a Diego Arrabal, que creo que no lo ha hecho mal. Eh, en, en ningún momento confirmó eh, que Oscar Cornejo ni Adrián Madrid estuvieran allí. Simplemente que estaban, uno de los dos, no recuerdo el nombre, estaban permanentemente dentro. Eh, ¿En calidad de qué? Era lo único que preguntaba eh, Diego Raval. ¿En calidad de qué está esta persona eh, ahí dentro cuando eh, se les está persiguiendo por... Un, o sea, está imputado por la operación de luz a nivel, eh, a título individual, personal, que hace en una televisión en la que la pagamos todo? Era lo único que quería saber y era lo único que también queríamos saber todos, ¿no? Así que bueno, sí que es verdad que ha conseguido eh, un poco... Eh, que al final la fábrica de la tele se sienta retratada y tenga que dar información y esos créditos que no sé si se dieron o no en su momento pero lo que sí es cierto que que al final pues han tenido que responder no es verdad que han tardado mucho en responder también las cosas son como son y bueno no sé vosotros qué pensáis me gustaría que dejaseis en vuestro coment en comentarios vuestras impresiones como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo